¿Y ahora qué vamos a hacer? Decidir a quién vamos a echar. Yo voto por la princesa o el cabeza dura. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a menos que me equivoque, ustedes dos son los únicos con sombreros de gallina. Y si tenemos que cargar un camión, quiero contar con el grandote. ¡Me necesitan! ¡Soy la única con...! Lo sabemos. Solía ser toda una campista. ¿A quién elegimos? ¿Qué tal? ¡A él! ¡No! Digo... No, no hay sal en la mesa. Lástima. Oye, al menos él saltó del precipicio, cobardona. ¡Cállate! Muy bien, vamos a calmarnos. Esto se está poniendo demasiado intenso. Ya tuve suficiente comida de prisión por un día. Voy a dormir una siesta. No puedes hacer eso. Aún no hemos decidido quién se va. No entiendo por qué perdimos, ¿ah? Son ellos los que tienen 6 chicas. ¿Qué significa eso? Sí, campesino. ¡Ilumínanos! Bueno, los chicos son mucho más fuertes y mejores en los deportes. ¡Oh, demonios! ¡No puede haber dicho eso! Mi papá me dijo que cuidara a las chicas, ¿bien? Y las ayudara si no podían seguirnos. ¿Todavía crees que necesitamos tu ayuda? No realmente. Bien, muchachas, denle un descanso. Al menos, no piensa que los chicos son más listos que las chicas. Pero sí son. Viejo, tienes mucho que aprender sobre el mundo real. ¿Magres asesinos? En el campamento, los malvaviscos representan algo rico que se tuesta en la fogata. En este campamento, los malvaviscos representan la vida. Todos han votado y tomaron su decisión. Solo hay 10 malvaviscos en este plato. Cuando mencione sus nombres, vengan y tomen su malvavisco. El campista que no reciba un malvavisco esta noche, inmediatamente deberá regresar al muelle de la vergüenza y tomar el bote de los perdedores. Eso quiere decir que está fuera de la competencia. Y no puede regresar. Jamás. El primer malvavisco es para...